De Rafael Hernández Colón fue senadora por dos turnos y creó unas leyes muy importantes para el beneficio de la clase artística. Una de ellas era que en Puerto Rico iba cualquier persona y los músicos de allí se quedaban rezagados. Y ella estableció de que los músicos de Puerto Rico tenía que haber un 50% de músicos puertorriqueños si venía alguien de afuera. También creó una escuela que se llamó de variedades artísticas, donde las personas entraban crudas y salían bailando, actuando y cantando. Una de las pianistas que fue maestra allí fue la cubana, porque le dio trabajo, fue imparcial a todo el mundo, y pianista René Barrio. De esa escuela se graduó. Y dice con. De ahí se grabó Iris Chacón, para que lo sepan. Así que Ruth, que tenía una voz tan potente, con matices así de contralto, cuando cantaba como que lloraba, dijo el etnomusicólogo Cristóbal Díaz Ayala, que escuchar a Ruth Fernández era como sentir 400 latigazos en la piel. Así que Ruth es una mujer de las nuestras. Ruth vibraba por su país. No en balde, en 1941 estaba cantando en el Teatro Puerto Rico y un muchacho que se llamaba Héctor del Villar, el maestro de ceremonia, la nombró el alma de Puerto Rico hecha canción. Para ustedes, de Tito Enrique, Bello Amanecer. Thank you.
de madrugada, desgarra el negro manto de la noche, dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche. Thank you.
este tema nos despedimos. Este es uno de los temas icónicos, emblemáticos de Ruth Fernández. Y si lo quieren cantar conmigo, por favor, de la firma de Lito Peña, Gracias Mundo. Por la fe, por el...